hablando de esta tarde maravillosa en un primer día de festival, tercer encuentro regional de la Miel. Y vamos a pedirle al intendente Daniel Saladino, que nos cuente un poco de lo que es esta fiesta. Esta fiesta tiene que ver con una actividad productiva, que es la de la apicultura, que es algo que en San Vicente hace muchos años se lleva adelante, que se ha logrado con la asistencia del gobierno nacional a partir del Ministerio de Agricultura y Pesca de la Nación, que junto con el municipio, asistir a nuestros pequeños productores y permitirles incluso llegar a la exportación. Por otro lado, con esta realidad, con esta base sólida, preparar un encuentro donde se habló del programa estratégico alimentario, donde se habló del Congreso, el segundo Congreso Nacional de Apicultura, y donde también se concentra la gran cantidad de pequeños emprendedores agropecuarios, de comercio, de servicios. Y también, por supuesto, nuestros artistas locales, regionales, que le dan mayor alegría a este encuentro nacional. Nosotros creemos que nuestras fiestas populares se van consolidando cada día, cada año, trabajando juntos entre el gobierno y el pueblo. El pueblo a través de sus productores, a través de sus organizaciones no gubernamentales, como en este caso el Club Argentino de Servicios, que también forma parte de este armado. Lo que viene seguramente va a ser mejor, cada año evolucionamos en la calidad y en la cantidad, pero hoy nos sentimos muy orgullosos de esta tercera fiesta regional. Sí, por supuesto, tuvimos la presencia del Ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, Topo Rodríguez, tuvimos también la de la Secretaria de Agricultura y Agricultura Familiar y Periurbana, Carla Campos Bilbao, tuvimos la visita de intendentes, de muchos funcionarios provinciales, nacionales, municipales. Fue un encuentro muy importante que, bueno, nos pone en valor, nos visibiliza, muestra lo que hacemos y que no todo es tan mal como muchas veces dicen, y que además tenemos no solo propuestas y proyectos, sino hechos concretos y sí, por supuesto, en forma constante hay posibilidades de conveniar con la provincia y con la nación a partir de proyectos que presentan los emprendedores y que, bueno, posibilitan que la actividad productiva, en este caso de la miel como de otras, siga adelante, mejorando la calidad y la cantidad. Sí, un espectáculo fenomenal, realmente seguro va a ser algo muy importante, porque además de ser una banda de folk rock de las más importantes de Argentina, de Latinoamérica, bueno, nosotros contamos con que uno de sus integrantes, uno de los que forma parte de esta banda, es de San Vicente, así que nos vamos a disfrutar un poquito más. Nada, al contrario, gracias a ustedes. Suerte, saludito.